Es una jornada muy intensa. Nosotros queremos decir que hemos puesto todo para hacer el mejor aporte al sistema democrático. Siempre me gusta repetir la frase de la reforma universitaria, que es los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan, y tenemos muchos dolores en Río Negro y en nuestro país todavía. Y hay que ir justamente a seguir trabajando, en este caso en el Congreso de la Nación, para poder terminar con todo eso. ¿Dónde va a esperar el resultado, Magdalena? Lo vamos a esperar en la capital provincial, con la militancia de Viedma y una militancia de mucha juventud. Bien, ¿se quedó con las ganas de debatir? Sí, me quedé con las ganas de debatir porque había sido una iniciativa mía el debate. Y a pocas horas del debate, bueno, hubo candidatos que desistieron de hacerlo. Creo que es una deuda interna en lo que hace la calidad institucional de nuestra provincia, que ojalá para los próximos turnos electorales podamos revertir, ¿no? La gente necesita ver a sus candidatos debatiendo, intercambiando sus pareceres, sus ideas, sobre todo con temas tan importantes que hacen a las necesidades concretas de todos los rionegrinos. Legisladora de Sierra Grande, hoy vivimos una situación muy particular, hay 48 departamentos tomados por estas horas. ¿Usted ha tomado conocimiento del tema? Sí, he tomado conocimiento, bueno, por algunos medios y algunas personas que me han hecho conocer la situación, así que seguramente, después de la elección vamos a analizar fríamente en qué podemos contribuir para sobre todo contribuir al diálogo, porque para nosotros todo debe pasar por una mesa de diálogo. Y sobre todo cuando estamos hablando de un tema tan delicado. Me pareció prudente no hacerlo durante el periodo electoral, porque hay mucha gente que usa estas cosas para posicionarse en una elección o para ganar un par de votos, y nos parece que usar las necesidades de la gente para esto es algo indigno, y nosotros no lo compartimos.